Eso, ¿no? Ahí viene Pérez, dice que sí, con emoción, pero entró. ¿Cómo fue? ¿A quién suspendieron? Al extranjero, de defensor que lo tiró. No, ¿quién no lo tiró el cortito? Recambiar. El Pepusa, pero no lo podían recambiar. Ah, acaba Pérez, los dos. 6-8, 6-4. Pasó lo mismo con Cárdenas cuando jugaba Aguada contra la Defensor Sporting. Viene con la pelota ahora Cortiza. 6, infracción para jugar. Falta mucho, ¿eh? La tiene Moglia. A ver qué hace Santiago. Soltó para Guerra. No puede tirar, está esperando Garrison. Vino a Cortiza, acelera, cambia. Va para Faber, erra, pelea, la lucha, cordón. ¡Qué gol, erró Faber! Y ahora falta sobre Riera. ¡Qué gol, erró Faber! Sí, y otro que se compromete en huelga, la falta de Cortizas en la salida con Rodrigo Riera. Cordón, si se serena y trabaja, puede atacar por las faltas personales que tiene Huelca. Y no está en cancha Ángel Figueroa, el puertorriqueño. Fue la cuarta de Cortiza, la tercera de Huelca. Lo levantó sin Figueroa. Por eso le digo, sacará Cordón, como siempre serio, firme, Rodrigo Riera en la conducción. Hay juego para Bertolini, 5:50 para cerrar. 6-8, 6-4, señores, gana Cordón. El balón que viene para Riera, la pide Pepusa, recibió, lo marca Guerra, ataca Pepusa, reversible, se deja caer Guerra, Pepusa doble. Y ahí la trabajaron bien, buscaron bien a Pepusa, jugó buen partido Pepusa. Viene con la pelota otra vez, vuelca, permítame, la sube Cortiza, ¿dónde está Woodward? Lo marcan a Woodward que no puede ni recibir, a Faber, a Cortiza, a Faber, la tiró, Faber, la tiró, erró. Otra vez de Cordón, bueno, se desdibujó totalmente, Welcome, no la toca Woodward. ¿Está escondido Woodward? Acá viene Rodrigo Riera, manejándola con mucha sapiencia, lo saca Moglia, la juega a la abierta, va para Pepusa. ¡Ah! 8 arriba Cordón. Menos de 5 para jugar. Ahí está la jugada, Carlos, anterior. Esta es la anterior de Pepusa. Va a jugar el mano a mano contra el pibe Guerra. Va a robar. Se pisa ahí. Cae Matías Guerra. No hay nada. Yo no sé, el brazo derecho que justo se va de la imagen, ¿no? Sí. Por ahí puede ser solamente. Bueno, sacó 8 Cordón. 7-2, 6-4. Qué partido loco. 4:56 para terminar. Hay minutos, ¿qué me iba a informar usted? Que terminó el tercer cuarto, igual le gana a Nacional 75-65. Adelante. Y después puede entrar, lo defiende con el grande. Entonces, pinta acá y entra el otro. Aclaro, vamos, aclaro. Pintan a uno y entran al otro. Nosotros necesitamos que ustedes se sigan moviendo. Venid, y go, y vos venga. Si ustedes se quedan pidiendo con la pelota, no tenemos espacio. Cargan y suben. Y ahí estaba el minuto de Javier Espíndola. Huelca no aparece. 15-3 es el parcial del cuarto. Favorable a Cordón, que abre 8. Una buena renta, falta de 4:56. Sigue sin aparecer Woodward. Hay 19 puntos de Alejandro Pérez, que es el goleador de su equipo. 6 en el último cuarto para el número 4. Señores, atenti. Repone Huelca, aunque está en problemas ahora. Pierde por 8 y ataca. A ver cómo vuelven del minuto, va para Moglia. La tiene Santiago, amaga y viene. No hay pase, no hay tiro, ahora sí Guerra. Y acá Cortizas. Se viene Cortizas, lo marcan. Juega para Faber, enfrenta al aro y va a atacar. Ahí va Faber, erró también. Pelea Guerra, erró. La ganan todos y finalmente Garrison. Toma el rebote, señoras, señores. Cordón parece respirar un poco más aliviado. Y ahora toma aire, 4:24 para el cierre, 8 puntos y la pelota. La tiene Pepusa, lo marca Guerra. Ahí viene Pérez, dejó para Garrison a distancia, Garrison a distancia. 10. Una ráfaga de Cordón en el último cuarto. Sí, y Garrison otro que jugó un buen partido, parejito. Defensivamente creció mucho también. Bueno, y otra pelota que fue malogra Huelca. No se ve ahora por ningún lado la recuperación del equipo de Cordón de Huelca. La tiene Riera.
10 la ventaja de Cordón. Rodrigo la pide Pepusa. Falta, apareció de Guerra. Soltaron para García de 3. Cerró Faber. Sale Welcome que todavía sueña. Larga Guerra, muy larga. Igual recibió, la picó, capó, frenó, lo marcaron, erró. Pelea Faber, va a estar, Faber, va a estar. Doble de Welcome. 8 la diferencia, 3 con 23. Sale Cordón. Le doy otro tercer cuarto. Malvin le está ganando bien a la Reborges, que va a descender esta noche 82-50. El balón que viene para Riera. Cordón ataca, señores, gana por 8. Soltaron para García, que va a atacar entre varios. Cerró feo, Faber. Sale Welcome, que sueña. 3 minutos quedan. Balón a Guerra. El Botija ataca y empuja. Para mí empuja, correcto. Lo que pasa es que los jugadores de Welcome no están jugando con inteligencia. Porque hay jugadores que son claramente para jugar en un sector determinado. No le pueden dar la pelota a jugadores sin movimiento, que tendrán que pulirse con el tiempo. Faber es muy joven, Guerra es muy joven. Pero a los dos les pasó lo mismo. La verdad que sí, equivocan procedimiento, equivocan los lugares para dar la bola. Ahí se lo lleva por delante Adrián Bartolini. Una nueva pérdida de un Welcome que ha convertido solo 3 puntos en este... Cinco puntos, perdón, el doble de Faber en estos 7 minutos de juego. Final del tercer cuarto, partido que tiene influencia con esto. Tabaré le gana a Sayago 55-38. Bueno, ahí Moglia lo marca demasiado a presión al jugador Riera. La pelota la toca afuera, Welcome sacará Cordón. Un panorama claro, si se mantienen estos resultados, está quedando Tabaré en zona de descenso, pero a un punto de Cordón y de Welcome. Bien. Con 3 partidos por jugar. La tiene Riera, ataca Cordón. Riera cruza y juega para García. 2.45 van a quedar. 8 arriba Cordón, señores. El juego viene para Bertolini. Ahora hace mantenimiento Cordón. No tiene apuro Cordón. Riera que viene, amaga, lo marcan bien, lo marcan bien. La roba Garrison igual, falta. Falta contra Garrison, que dio su muy buena mano en Cordón. Muy buen partido. Y otro dato de lo que dice Juan Pablo: Tabaré va a jugar contra los dos descendidos, la Reborges y Nacional. Sí, el calendario más complicado es para Welcome, que tiene que jugar con Hebraica, con Olimpia y con Trubil. Está ganando Welcome, perdón, Cordón por 8. 7-4-6-6. 2.37 y termina, pero tiene libres Garrison de Cordón para aumentar. Con la cuarta de Woodward. A ver, señores, a ver. Garrison viene. Dice que sí. 9 arriba. Hay otro. Ahí está el americano Garrison. 10 arriba. Cordón va a meter, parece, el quinto partido consecutivo. Estaba poco menos que siendo velado, peinado, resucita el viejo Cordón. Estaba liquidado Cordón, ¿eh? Cómo creció. Y ahora triple de Marcelo Pérez, dígame. Le digo una cosita más, Cordón está quedando a un punto de reclasificación porque está prendiendo esa llave. El toque viene para Riera. El que ataca Cordón, 7-6-9. Balón a Garrison. 7 la diferencia. Bertolini amaga, va a soltar a Riera, prefiere jugar con Pepusa. Se posiciona Pepusa, lo marca el hermano, foul del hermano, dicen que no. Le quedó a Garrison, se va el tiempo. Va Rodrigo, pero pisó la raya. Pisó la raya lateral, es de Welcome. Sí, y es momento clave. Últimos 2 minutos, vuelve Figueroa en Cordón. Welcome tiene que echar el resto. Viene Figueroa, se va García. Hay cambio en Cordón. Sin Figueroa, parcial de 19-8 en 8 minutos del cuarto. 7 arriba, Cordón. Ay, si cae un triple de Welcome ahora. Pérez, Cortiza, Pepusa que marca Marcelo, luchan todos. La tiene Marcelo, lo marca el jugador Garrison, ataca a Marcelo por el fondo de cancha, no puede. Gira y se levanta forzado. 5-5-5. 5 la diferencia. Marcelo Pérez entró y metió 5 al hilo, Carlos. Exactamente, vino bien Marcelo Pérez tomando responsabilidad. Lo que le faltaba a Welcome, serenidad y alguien que tomara responsabilidad en ataque. Viene Bertolini. Van a jugar para Figueroa. Soltaron para Pepusa, cambiaron para Riera. Ataca Rodrigo, la pone abajo a Garrison. Lo tapa bien. La roba Welcome. ¡Fau! Común, común, común. Estaba Figueroa. Común, común, común. De acá a la luna estaba Figueroa. Estuvo bien hecho. Fue la tercera colectiva de Cordón. Todo el estadio de Welcome se le cae al juez encima sin razón. Sí, por detrás del jugador de Cordón estaba todavía Figueroa. Mírela. Exacto. Y esa es la anterior. No hay fau.
Y acá lo cruzan. Y allá está Figueroa. Sale Welcome. Achicó 5 y va por más. La tiene Cortiza. Pérez que toma Pérez. Viene para Woodward. Lo marca Figueroa. Le puede sacar la quinta. Arranca Woodward. Cambió a la derecha. Pérez. Va. Lo marcaron justo. Erró. Rebote largo. Felber. Riera. La tiene Riera. Último minuto con 5. 5 arriba Cordón. Último minuto ahora. Domina Riera. Lo marca Moya. Riera que la pincha todo lo que puede. Arranca y escapa y frena. Soltó atrás con Pepuso, otra vez con Riera. La maneja bien Cordón, pero la marca Woodward afuera. 4 para tirar, 49 para terminar. 5 arriba Cordón. Sacará Figueroa. Si corta vuelca hay tiros. Figueroa Pérez recibió solo. Erró falta de su hermano. Hay foul de Marcelo contra Alejandro. Libre para Cordón. Gana por 5. Faltan 47 con 6. Y lo buscaron a Pepusa, que ha jugado un muy buen partido. El otro día Cordón tuvo en el pecado en el partido con Defensor Sporting los libres que erró. Inclusive Pepusa erró un par de libres. Ahora va otra vez el número 4. Otro que jugó un buen partido. Libres para intentar cerrar. Viene Pepusa, viene. Dice que sí. 6 la ventaja. Y pueden ser 7. Se le va el partido a Welcome. Y son 7, impecable. 7-8, 7-1. 47 con 6 para jugar. Minuto de Espíndola. Yo creo que ya ni tiempo hay, Carlos. Sí, me parece que no hay tiempo. Pide minuto de Espíndola. El último. Le quedan minutos todavía para pedir a Matías Nieto. 7 la ventaja a 47 con 6 del cierre. Ahí estaba el minuto de Javier Espíndola. En zona de ataque va a reponer Welcome. Necesita gol rápido, necesita posesiones de acá al cierre. Tiene buenos tiradores, ¿no? De libres. Cordón, Rodrigo Riera, Adrián Bertolini, el mismo que Pusa. 47 segundos, 6 décimas. Gana por 7 puntos el equipo de Cordón, pero Welcome tiene la bola. Arranca Cortiza, la lleva como puede. Hay falta. Qué caminar, le perdonaron a Cortiza. ¿Cobran falta de quién? ¿De Figueroa? Y se va el número 8, la quinta. Se va Figueroa por quinta. Va a venir Brian García, señoras y señores. Mirá el caminar. El caminar de Cortiza. Cuando arrancó la jugada. Ah, sí, sí. Ahí viene, Welcome, ahí viene. 45 segundos y una décima para jugar. Cortiza para sacar, Faber para recibir, no hay. ¿Qué hace Cortiza? Juega adentro para Woodward. De Welcome. 7-8, 7-3. Y sale Cordón. Aprieta y falta. De Moglia sobre Bertolini, faltando 40. Hay dos tiros para Cordón, amigo. 35 puntos para Woodward. 29 en el primer tiempo, 6 en el segundo. A ver, a ver, a ver. Viene Bertolini. 5 arriba y 2 tiros. Momento de asegurar a Adrián. Asegura nomás. 7-9, 7-3. Puede llegar a 80 Cordón, a ver. Y llegó nomás. 80, 73, faltando 40 segundos. Sale Welcome. Woodward acelera. A ver qué va a hacer, la va a tirar de 3. Ahí viene Woodward, escapa, lo frenan bien. Viene Woodward, se cayó, se levantó, siguió igual, tiró y erró. Cordón, 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 Cordón. 25 segundos. Cordón, Cordón, el grito en el puente. 20 segundos. Cordón que la mueve como los dioses.
Riera, el estratega para Pérez, de gran partido, atrás para Garrison, cordón. 10, 9, no, ¿qué digo? Al revés. Se acaba, se saludan. Cordón lo mete el triunfo. Cordón, señores.